Estamos comenzando un día más, espero que haya amanecido bien. La reflexión de este día tiene que ver con la memoria, ¿ya? ¿Verdad? ¿Cómo ejercitar tu memoria? Contenido, indicador de logro, que es solo uno, desarrollo, apartado de preguntas y respuestas y cierre. Tenemos nosotros por acá, ¿verdad? La reflexión de este día, que es ejercicios de memoria. En los ejercicios de memoria, pues, ¿para qué nos sirve? Para desarrollar la memoria, a recordar dónde estaban las otras cartas o dónde estaban las otras piezas. La ventaja de la memoria, recuérdese que, o de poner cartas, ¿verdad?, iguales, es de que nosotros podamos, ¿verdad?, poder tener un número determinado de cartas, o adivinar un número determinado de cartas para que podamos ejercitar completamente nuestra memoria a corto o a largo plazo. El verdad beneficios que nosotros podemos obtener de ello. Primeramente, entrenar la memoria visual, ¿ya? Segundo, es que podemos verdad potenciar todas las habilidades cognitivas. Ejercitar el cerebro para que de una forma saludable lo estamos haciendo diariamente y podemos estar jugando en familia. Otra de las cosas es que mejora la concentración, ¿ya? Aumenta la memoria a corto plazo, que yo les decía por ahí. Proviene, ¿verdad? Lo que es una ejercitación constante y además nos ayuda a fortalecer o a prevenir las enfermedades, ¿verdad?, relacionadas con la memoria a largo plazo. Jugar varias veces, pues es como estar ejercitando, dándole ejercicios a nuestro cerebro y luego potenciar el desarrollo del lenguaje. Entonces, es necesario de que, es importante y bonito estar ejercitando pues nuestra memoria. Acuérdense que es un músculo, el que pues la única forma de desarrollarlo es ejercitándolo. El tema de este día es cambio climático y albedo planetario. Cuando hablamos de cambio climático sabemos que viene calentamiento global, lluvia ácida, ¿verdad? Adelgazamiento de la capa de ozono y otros más. Entonces, el indicador de logro nos dice que indaga las causas naturales y humanas que están provocando el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono, la lluvia ácida en el planeta e identificación de acciones para contrarrestarlo. Si nosotros hablamos del cambio climático, pues hablamos de efecto invernadero, calentamiento global, qué contaminantes se hacen, ¿verdad?, referencia a estos fenómenos. Adelgazamiento de la capa de ozono, pues los clorofluorcarbonos, que son los como primordiales para, ¿verdad?, provocar el adelgazamiento de ellos. Y la lluvia ácida, pues sabemos el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, que son contaminantes ya secundarios, que se dan en la atmósfera. El cambio climático, pues nosotros lo vamos a definir como la modificación con respecto, perdón, al clima. Esto no es de ahora, sino de que es un proceso, ¿verdad? Ahí les dice, respecto al historial climático, a una escala global o regional, la actividad humana o las actividades antropogénicas es la causante primordial de este cambio climático. Quiere decir de que nosotros somos los que estamos acelerando el proceso. No es lo mismo que haya una perturbación natural o una perturbación antropogénica. Nosotros aceleramos muchas veces más rápido lo que es la destrucción de nuestra tierra. Consecuencias que tiene el cambio climático, acuérdense el efecto invernadero. Pues yo les decía de que es necesario e importante, pero a la larga, pues produce, ¿verdad?, situaciones en las que nos deja mucho que desear, porque los contaminantes que se tienen en la atmósfera han contribuido a retener
la cantidad de calor y eso hace de que pues nos traigan consecuencias mucho más graves. Contaminación atmosférica, la capa de gas que recubre la Tierra, derretimiento de los polos, ¿verdad? Aumenta la cantidad de agua y todos los países, continentes que están a la orilla ¿verdad? Del agua, pues podría llegar a desaparecer. Calentamiento global. El calentamiento global no es algo, ¿verdad?, que hace poquito se ha estado hablando de ello, sino de que hay muchísimo tiempo de que se ha estado mencionando. Se da a finales del siglo XIX y, ¿verdad?, desgaste de la capa de ozono. La capa de ozono, recuérdense que es esta, la, ¿verdad?, ozonosfera, la capa que recubre tenemos nosotros el cinturón de ozono. Estamos hablando de 30, 40 kilómetros, ¿verdad?, lejos de la Tierra. La primera capita es ¿verdad?, la troposfera y la otra es la estratosfera. Pues ahí está la capa de ozono. El desgaste se da por los clorofluorocarbonos, ¿ya? Comienza a deteriorarla. Radiación ultravioleta, pues entra radiación ultravioleta y nos causa cáncer en la piel, irritación, daños en los ojos, cataratas y muchas cosas más. El calentamiento global, ¿verdad? Ahí dice incremento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que la actividad humana tiene que ver, ¿verdad? Las perturbaciones antropogénicas son las causas Buenos días, señor. primordiales de todo esto, porque si hay una deforestación, ¿verdad? Uso de combustibles fósiles, transporte, que son como los primeros contaminantes que nosotros Buenos días, tenemos, señor. las actividades industriales. ¿Qué hacen esto? Pues incrementan los gases de efecto invernadero, como el Bien, dióxido señor. de carbono, ¿verdad? El vapor de agua. Metano, el CH4, óxido Ay. de nitrógeno, tenemos, ¿verdad?, el ozono y los clorofluorocarbonos, que yo les decía, los clorofluorocarbonos son los que destruimos, desgastan la capa de ozono. El dióxido de carbono es el causante primordial del efecto invernadero, igual que el vapor de agua, oiga. Entonces tenemos nosotros, y óxido de nitrógeno, y lo que es el óxido de, ¿verdad?, azufre, son contaminantes primarios que al llegar a hacer la reacción química con el agua, pues forman ácido nítrico y ácido sulfúrico para producir la lluvia ácida. ¿Qué hace todo esto? Pues los contaminantes aumentan, ¿verdad?, la temperatura y hay un derretimiento de los polos y otras consecuencias más que les decía anteriormente. Como esto, tenemos nosotros también que hay otro contaminante que se le llama smog fotoquímico. Smog, acuérdense que es humo, niebla, ¿verdad? En forma como nubecita. Se forma en la atmósfera como reacción de los ácidos nítricos, ¿verdad? De nitrógeno, hidrocarburos, que son todos los derivados hidrocarburos, estamos hablando de que están formados de carbono e hidrógeno, y la luz solar. En este smog fotoquímico se le conoce como contaminante secundario, porque fíjense, tenemos nosotros, ¿verdad?, el origen de la contaminación, monóxido de nitrógeno, tenemos dióxido de carbono, hidrocarburos, que eso yo les decía que están, ¿verdad?, compuestos de hidrógeno y carbono, le da las radiaciones por acá, ¿verdad?, las radiaciones del sol y cosas por el estilo, hacen reacciones en la atmósfera. ¿Verdad? Dióxido de nitrógeno. Tenemos acá monóxido de nitrógeno más oxígeno atómico. Tenemos que forma, ¿verdad?, lo que son los contaminantes ya secundarios. Hidrocarburos, que decíamos más oxígeno, forma formaldehído y otros, ¿verdad?, aldehídos por ahí. Gas oxígeno, más oxígeno en presencia, ¿verdad?, de lo que son hidrocarburos más óxido de nitrógeno forman el ozono. Ya, entonces, acá, ¿verdad? El dióxido de nitrógeno más oxígeno más hidrocarburos forma el nitrato de peroxiacilo. Nitrato de peroxiacilo estamos hablando nosotros que le llaman PAN, que es un contaminante secundario. Todos estos
¿verdad? Que ya han hecho una reacción química en la atmósfera, son contaminantes secundarios. Ácido nítrico, ¿verdad? Un contaminante secundario. El PAN o nitrato de peroxiacilo, formaldehído y el ozono. Entonces, ¿verdad? Aquí le dice nebulino fotoquímico o smog fotoquímico. Se forma, pues ya decíamos nosotros que se forma por los contaminantes, ya es un contaminante secundario. En el caso, para que se produzca el smog fotoquímico, son necesarias tres condiciones. Una, que haya un tráfico sumamente pesado, ¿verdad? Una cantidad de vehículos, y entonces ellos lo que hacen cuando están haciendo el proceso de combustión, liberan grandes cantidades de contaminantes a la atmósfera. Dice que puede haber tráfico, ¿verdad? Importante, que emita la contaminante que producen smog. Smog, yo les decía que es niebla o humo en forma de niebla, ¿verdad? O contaminante. Otro es que haya poco movimiento de masa de aire. Quiere decir de que son lentas, ¿verdad? No se diluyen, sino que se mantienen suspendidas en el medio. Y entonces se pone gris el ambiente cuando hay una contaminación en verdad, pues que va de la tierra a la atmósfera. Esto se pone grisáceo, gris completamente. Entonces, las corrientes de aire no se lo llevan, sino que lo dejan suspendido en el medio. Otro es que sea un día completamente soleado, que haya una radiación solar muy fuerte, que esté completamente despejado. Soleado y cálido es para que la radiación produzca los radicales, ¿verdad? Iniciadores de la mayor parte de las reacciones formadoras de smog, ¿ya? Entonces, tres situaciones: mucho tráfico, poco, ¿verdad?, movimiento de las masas de aire y que el día sea completamente radiante, muy soleado. En los contaminantes primarios, para que los reconozcamos, cuidado, en algunas veces ha venido en la PAES, hoy, ¿verdad?, la prueba Avanzo, pues hay que tener cuidado porque cualquier cosa de todo esto pueden preguntar. En contaminantes primarios tenemos, ¿verdad?, monóxido de carbono o el CO, dióxido de azufre, dióxido de carbono y monóxido de nitrógeno. Quiere decir que los contaminantes primarios van de las fábricas, ya de los vehículos, de las fábricas, de qué sé yo, de todo, desde las casas, de los complejos habitacionales, de los centros comerciales, de las industrias, van los contaminantes primarios, van de la tierra hacia la atmósfera. Y aquí hacen una reacción química, ¿verdad? Con otros, por supuesto, con vapor de agua, con oxígeno, con hidrocarburos y con otros más. Y estos hacen los contaminantes secundarios, producen los contaminantes secundarios. Aunque en algunos casos compartan, ¿verdad? Contaminantes primarios y contaminantes secundarios, dióxido de nitrógeno ya es un contaminante secundario. Aquí era monóxido de nitrógeno. Ácido nítrico, ¿verdad? El ácido nítrico, para que se forme, recuérdese que debe de haber, ¿verdad? Monóxido de nitrógeno, hubo óxido de nitrógeno, más vapor de agua, y él nota la reacción, ¿verdad? Como producto, nos da ácido nítrico. Lo que tenemos, ¿verdad? Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, ozono, trióxido de azufre, ácido sulfúrico y el PAN que hablábamos, ¿verdad? El PAN, recuérdese, no es que vayan a hablar ustedes, ah, no. Nitrato de peroxiacilo, que es un contaminante secundario, ¿ya? Entonces, espero yo de que los reconozcan. Tenemos por acá algunos contaminantes y que afectan, ¿verdad? ¿Qué áreas se afectan? ¿Qué compuestos químicos los producen? ¿El origen? ¿Consecuencias? ¿Las soluciones? Y otros. Por ahí decíamos qué solución le damos para poder contrarrestar eso. Efecto invernadero es necesario para la vida, pero la cantidad de contaminantes hace de que esto retenga el calor del sol y las radiaciones y nos produzca daño severo. ¿Verdad? Área afectada es global. No es que solo en El Salvador o solo en otras regiones del mundo, es global. ¿Qué compuestos? El vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros más. Pero los como principales
Tenemos el dióxido de carbono y el vapor de agua. Origen, la verdad, combustión, los combustibles fósiles, ¿ya? Todos los vehículos y nosotros también, cuando hacemos el proceso de combustión y la respiración, pues liberamos dióxido de carbono. Nuestra cocina libera dióxido de carbono. Pero los vehículos, como es una gran cantidad de vehículos, entonces, ¿verdad? La combustión. Consecuencias, calentamiento global, ¿verdad? Sube lo que es todo el nivel del mar y otras cosas más. Soluciones, pues cambiar, ponerle catalizadores a los vehículos para que no tiren este contaminante, sean menos contaminantes los que tiren a la atmósfera. Oiga, además, el protocolo de Kioto vela porque los gases de invernadero disminuyan. Oiga, ustedes tienen que acordarse. Vela porque todo lo que hace de invernadero, pues disminuyen en cierta. Todas las regiones, quienes son los mayores contaminantes que teníamos por ahí, algunos anteriormente en la clase se los mencionaba. Agujero de la capa de ozono es global también. ¿Quiénes lo producen? Los primeros contaminantes, cloro, fluorocarbono o los halones. Origen, aerosoles, las, ¿verdad? Refrigeradoras, los aires acondicionados. Tenemos nosotros que hay que utilizar pues otras alternativas, pero no sigamos contaminando. Penetran, ¿verdad?, los rayos ultravioletas, deja al desnudo y eso, pues acuérdense que no puede dar cataratas, ¿verdad?, cáncer de piel, no puede dar irritación, puede producir completamente que nosotros, ¿verdad?, no podamos respirar porque la nariz nos produce daños, irritaciones severas, ¿ya? Y además de eso, acuérdense que el ozono es cierto que ¿verdad? Nos recubre de los rayos ultravioleta, pero lejos de nosotros, más de 30, 40 kilómetros, no cerca, porque cerca es dañino. No usar clorofluorocarbonos es la solución que les nos dice. ¿Y a dónde? Pues más que todo en la Antártida, aunque pues ahí más que en otras regiones. La lluvia ácida, esta es regional, pero no solo eso, porque de repente se llevan los contaminantes para otros lugares, caen y nos pueden producir, no nosotros estar contaminando el ambiente, pero de repente viene a caer en nuestro país o en otras regiones. ¿Quiénes los compuestos, verdad, químicos? Ácido nítrico y ácido sulfúrico. Origen, pues la combustión de carbono o de combustibles fósiles. Que en verdad consecuencias, pues en los bosques, se deterioran los bosques, las aguas, los peces, las estatuas, los edificios se dañan y esto es irreversible. Oiga, ¿qué soluciones? Pues el modelo energético que sea una energía limpia, ¿ya? Tenemos una energía limpia. Por acá, el smog sulfuroso. El smog sulfuroso es local. ¿Quién lo produce? Partículas de monóxido de azufre u óxido de azufre y óxido de carbono. Combustibles fósiles, ¿verdad? El carbón. Daña, consecuencia, aparatos respiratorios y la visibilidad. Esto se ha dado en algunas regiones del mundo, pues lo mencionaron. De repente se da, ¿verdad? Neblina y el smog. Pues hacen una combinación en la que no deja que pues se vaya a la atmósfera. Modelo energético hay que cambiarlo y más que todo en los inviernos, cuando hay, yo les decía, cantidad de neblina por ahí que se ve. Y el smog fotoquímico, tenemos, ¿verdad? El local, PAN, el ozono, aldehídos, combustibles, ¿verdad? La combustión de los vehículos. Daña como consecuencia el aparato respiratorio y la visibilidad, y que cambiemos el modelo energético, el uso de energía. Pues qué bien, ¿cuánto nos daríamos por el uso de vehículos eléctricos? ¿Ya? Y esta se da en el verano, porque tiene que estar muy soleado y caliente. ¿Ya? Compuestos originados por el smog. Yo les decía de smog que es, ¿verdad?, niebla. Monóxido de carbono, gases de escape de vehículos, de motor, algunos procesos industriales. El dióxido de azufre, instalaciones generadoras de calor, de electricidad.
que utilizan el petróleo o carbono con contenido sulfuroso, pero es en diésel bajo en azufre, Dios quiera que sea cierto. Plantas de ácido sulfúrico, esto lo utiliza para teñir la ropa, ¿verdad? Utilizarlo en llantas, producción de cantidad de recipientes. Partículas en suspensión pueden andar muchísimo, 60, 40 años, 40, 60 años, y andar suspendidas en el medio y nosotros ni siquiera darnos cuenta. Gases de escape de vehículos de motor, procesos industriales, incineración, en verdad, incineración de residuos, generación de calor, electricidad, reacción de gases contaminantes de la atmósfera. El plomo, gases de escape de vehículos, pero también cuando el asbesto de las llantas, cuando frenamos, pues las partículas se van al medio. Oiga, entonces las fundiciones de plomo, fábricas de baterías y otros más que desechan el ácido de batería no tienen cuidado y lo tiran a donde ellos quieren. No hay una regulación, pues hay leyes sí, pero no las respetan. Óxido de nitrógeno, ¿verdad? Y dióxido de nitrógeno, gases de escape de vehículos de motor, generadores de generación de calor, electricidad, explosivos, fábrica de fertilizantes. Tenemos los oxidantes fotoquímicos, fundamentalmente ozono, se forma en la atmósfera como reacción de los ácidos de nitrógeno, hidrocarburos y luz solar. Hidrocarburos hechos de carbono e hidrógeno incluyen etano, etileno, propano, que es el gas que utilizamos en la casa, butano, que es verdad los encendedores, pentano, acetileno, que utilizan para la soldadura. Gases de escape de vehículos de motor, si ustedes ven, el mayor contaminante es, ¿verdad?, la combustión de los vehículos, ¿ves? Gases de escape de vehículos y así sucesivamente. Entonces, dióxido de carbono, todas las fuentes de combustibles fósiles, ¿verdad?, gases de escape de vehículos. En el caso de la lluvia ácida, tenemos nosotros que ya hablábamos por ahí, que es se le conoce como acidificación de la lluvia con ácido nítrico, se forma el ácido nítrico, aquí está, se forma de la reacción de dióxido de nitrógeno más vapor de agua, ¿verdad? No está, el ácido nítrico cae, se forma en una nube, luego, ¿verdad? El dióxido de azufre más vapor de agua forma el ácido sulfúrico, dióxido de carbono más vapor de agua forma el ácido carbónico. Esto cae sobre la vegetación y destruye. Es irreversible, ¿verdad? Por eso dice de que el ácido nítrico y así el ácido sulfúrico, también el ácido carbónico, tienen dramáticos efectos sobre la vegetación seca, los árboles, ¿ya? Lagos, pues acidifica los lagos, los ríos y ocasiona la muerte de los peces y los organismos que se encuentran en la zona. Daña a las personas, monumentos históricos, edificios y otros. ¿Quién emite pues todo eso? Pues recordémonos que, en verdad, todos los contaminantes que nosotros hablábamos por ahí, que los vehículos, las industrias, nosotros, ¿verdad? Los animales también liberan grandes cantidades de dióxido de carbono. Hay algunos cráteres de volcanes y otras cosas más. ¿En qué está asociado? Pues está asociado con el desarrollo de las áreas urbanas e industrializadas. Oiga, sus efectos son irreversibles, irreversibles. Una vez los árboles mueren, pues ya no se puede recuperar. Se tiene que recuperar sembrando otros árboles, pero el terreno está acidificado, ¿ya? Entonces, si los peces mueren, los lagos se contaminan y las estatuas, pues también se corroen. Tenemos el ciclo de la lluvia ácida, al combinarse, yo les decía, este es un ciclo completamente porque está, ¿verdad?, en constante cambio. Se formaba con el vapor de agua, ¿ya? La luz, vapor de agua, oxígeno, forma, ¿verdad?, lo que son ácido nítrico y ácido sulfúrico, se condensa en las nubes y cae, ¿verdad?, produce todo lo que es la precipitación, cae y definitivamente cuando estos, ¿verdad?, caen a los bosques, a los ríos, los lagos y todo lo demás, pues lo destruyen. Hay una destrucción, oiga. Entonces,
Dice que al producirse la precipitación, los ácidos, ¿verdad?, disueltos en el agua caen sobre la superficie terrestre. Y yo les decía de que, ¿verdad?, contamina todo. Por ahí dice que los fertilizantes usados en la agricultura pueden evaporarse, ¿verdad?, aumentando el ácido nítrico en la atmósfera. Los volcanes y las actividades biológicas emiten gases que pueden transformarse en ácido sulfúrico. La calefacción, fábricas, vehículos, centrales térmicas, al quemar combustibles fósiles, ¿verdad? Carbón, aceite, combustibles y otros derivados del petróleo, producen emisiones de gases como dióxido de azufre y monóxido de nitrógeno o óxido de nitrógeno. Entre los principales gases que producen la lluvia ácida son el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, ¿ya? Para que nosotros tengamos una idea, ¿verdad? Ácido sulfúrico, ácido nítrico, que son contaminantes secundarios que caen en forma de lluvia y producen el daño. Consecuencias, deterioran la capita de carbonato de calcio de los huevos de las aves y ya no nacen, son infertiles. Producen grandes contaminantes en el ambiente, pues destruyen los bosques, es irreversible. Matan los peces, todos los organismos que se encuentran en los afluentes de agua, destruyen las estatuas, todas las esculturas que se tienen, edificios y todo lo demás. Esto es irreversible, ya, no es que se puede revertir, ¿ya? Efectos de la contaminación en la salud. Pues la contaminación atmosférica, recuérdense ustedes de que puede ser, ¿verdad?, daños en los nervios, partículas en suspensión en los ozono, pues irritaciones, compuestos orgánicos volátiles, pues pueden producir enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, riesgos de cáncer, náuseas, irritación de la piel y otras cosas más. Por acá dice los pesticidas, ¿verdad?, el dolor de cabeza. Pues todos los contaminantes, recuérdense que van a dar a nuestro ¿verdad? Cerebro y pues los dolores son espantosos. Oh, entonces tenemos por ahí contaminación hídrica, las bacterias, parásitos, ¿verdad? Químicos, contaminación del suelo, pues también van a dar a nuestro estómago los contaminantes de ¿verdad? Fertilizantes o uso de todo en los cultivos, en las vacas, todo lo que es desechos. Sólidos al medio, pues nos pueden causar daños cardiovasculares, ¿verdad? Gástricos, daños gástricos o pues dolores de cabeza. ¿Ya? Estos son unos de tantos, pero muchísimos más. ¿Cómo disminuir otro, verdad? De la forma, ¿cómo podemos disminuir la contaminación? Es que los vehículos utilicen un convertidor catalítico, lo tienen en el escape. Este tiene funciones bien importantes porque pasa todo el gas, ¿verdad?, que sale de la combustión, pasa por el convertidor y disminuye todos los contaminantes que tiran a la atmósfera. Entonces, cada cierto tiempo se debe de estar cambiando, ¿verdad?, el convertidor para que pues nosotros no estemos tirando contaminantes al medio. Dice que en la superficie, ¿verdad?, catalizadora de rodio, el óxido nítrico se convierte en nitrógeno y oxígeno. Entonces, pero juega un papel importante, oiga, rodio, radio, aquí, radio y platino. Juega un papel importante para que los contaminantes que van a la atmósfera pues disminuyan, oiga, que no vayan pues puros y que hagan una combustión completa y no tiren humo los vehículos, ¿ya? Y nuestro último contenido de esta jornada, el albedo planetario. Cuando nosotros hablamos de albedo, hablamos de, ¿verdad?, la cantidad de luz reflejada por una superficie. Así, ¿verdad? Cuando hablamos de albedo planetario, estamos hablando de la cantidad de luz reflejada por una superficie. Se mide de 0 a 10 o de 1, ¿verdad? En un porcentaje de 1 a 10 o de 10 a 100. Oiga, el albedo de todas las superficies, de todas juntas, se llama albedo planetario. Las superficies blancas o de colores, ¿verdad?, blancos,
pues van a tener un albedo, vamos a tener una cantidad de luz reflejada muy, ¿verdad?, grande. Los lugares oscuros, pues vamos a tener nosotros que esto van a absorber toda la cantidad de luz que se, ¿verdad?, que debería de emitirse. Oiga, entonces, si tenemos aquellos colores como verdes oscuros o negros, pues va a ser una absorción de radiación. Entonces van a ser muy bajos la cantidad de luz reflejada. Oiga, entonces quiere decir que los albedos van a ser bajos, ¿ya? Por aquí tenemos, ¿verdad?, de 10 a 60, la luna de 6 a 8, ¿verdad?, lo que es el concreto de 17 a 27, el asfalto de 5 a 10, son albedos bajos porque te está diciendo de que la luz no se refleja. Oiga, ¿ya? Van a tener albedos altos aquellos que reflejan la cantidad de luz. Aquí tenemos la grama de 25 a 30, ¿ya? Los bosques absorben la mayoría de la luz, pero no la reflejan. Quiere decir que van a tener un albedo bajo, ¿ya? Un albedo bajo, no va a haber, no se refleja. Efecto del albedo, ¿qué es? Porcentaje de radiación solar reflejada por la Tierra del total ¿verdad?, que incide sobre ella, del Sol sobre la Tierra. El albedo de la Tierra anda, es del 30%, yo les decía de que puede andar de 1 a 10, o puedo de 0 a 10, o puede andar de 10 a, ¿verdad?, o de 1 a 100, ¿ya? Entonces, el albedo de la Tierra anda del 30%, porque tiene muchos lugares oscuros. Solo el 70% de la radiación del Sol entra a la Tierra y el resto es reflejada, ¿ya?, hacia el espacio. Pero dice, el 30%, ¿verdad?, es reflejada y el 70% es absorbida. Dependiente de el calor de la superficie reflectora, cuanto más clara, mayor cantidad de luz reflejada, mayor albedo. Consecuencias, mayor albedo, menor, ¿verdad?, temperatura. Se va hacia la atmósfera, la radiación, pues se va a sentir una temperatura menor. ¿Verdad? Los colores oscuros, para que tengamos un poco más de información, tienen albedo cerca de cero, casi no la reflejan. Oiga, un cuerpo negro tiene un albedo nulo. Los colores muy claros tienen albedo cerca de 1, porque si va de 0 a 1, o cerca de 100. ¿Ya? Los bosques 0.15, la tierra 0.31 o 30%, que yo les decía, porque están hablando de 0 a 10. Y los océanos, ¿verdad? O de 0 a 1, perdón, de 0 a 1. Y los océanos, por ser oscuros, tienen albedos bajos. La Tierra, por tener un albedo aproximadamente 0.31, significa que un tercio de la energía solar es reflejada de vuelta al espacio y solo, ¿verdad?, se absorbe cerca de 2/3 de ella. El albedo de la Luna es de 0.07. Es oscura, significa que solo se refleja 7% de la energía que llega a ella, o 70% si estamos hablando en porcentaje de, ¿verdad?, de 1 a 100. La nieve y el hielo, por ser de colores claros, tienen albedos muy altos, de 0.8 a 0.9, o de 80% al 90%, reflejando la mayoría de la energía solar que llega a ellos y absorbiendo muy poco. ¿Ya? Porcentajes, esto es solo para que tengan una información mucho más, una información que no anden buscando ustedes. Oiga, albedo, porcentaje, ¿verdad?, de luz reflejada. La nieve, por ser clarita, pues refleja muchísimo. ¿Sí? Pueden ver, 86% o 0.86. Nubes brillantes, 78, ¿verdad? Nubes promedio, que a veces son oscuras, 50, desiertos, y así sucesivamente para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, el albedo, la cantidad de luz y la luz reflejada. Ha sido un gusto. Vamos con las preguntas y respuestas, chicos y chicas. Espero que ustedes las contesten. Además de contestarlas en el chat, me las pueden dejar allí en la cajita de comentarios. Pero, ¿verdad?, también, además de irlas contestando cuando se les van haciendo,
Ustedes tienen que dejarlas en su cuaderno. Oigan, con la presentación y la clase y la guía, pues pueden contestarla. La primera es, ¿qué implicaciones tiene entonces el derretimiento de los casquetes polares y la desertificación en el planeta? Pues ustedes ahí pueden contestar muchísimas cosas de las que hemos hablado y de las que ustedes ya conocen. Oigan, entonces pueden dármelas en el chat o, ¿verdad? O mandármelas si ustedes quieren, pero no es obligatorio, oiga, no es obligatorio, pero sí tienen que dejarlas en el cuaderno. Contestada, ¿qué acciones humanas afectan el albedo terrestre? Pues ahí ustedes pueden contestar todo. Yo decía, albedo planetario es la cantidad de luz reflejada, ¿ya? Albedos altos es colores claros y albedos bajos son colores oscuros. ¿Por qué es importante conocer el albedo de las distintas, de los distintos materiales? Pues ustedes me podrían decir, ay, no, señor, de aquí para allá, yo lo voy a utilizar pantalones negros, camisas negras. Se puede imaginar al ponerse al sol qué es lo que le va a pasar, ¿ya? Si tiene un color oscuro, ¿verdad? Ustedes saben que los colores oscuros son aquellos que absorben todo ese calor que emite el sol. Así que tienen mucho que decir. Escriba al menos cinco alternativas que pueden ayudar a contrarrestar el adelgazamiento de la capa de ozono, que hablábamos por ahí, que la verdad, el uso de nevera, uso de aire acondicionado y otros más, que aerosoles y otros más, que verdad, haya disminución de los clorofluorocarbonos, pues eso significa que nosotros debemos de comenzar en casita, no importa con una, dos, tres alternativas, pero si ya comenzamos, significa que vamos a hacer mucho. ¿Qué efecto produce la lluvia ácida? Pues ya sabemos cuántos efectos, ¿verdad? Secundarios, pues nos produce. Ha sido un gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Espero de que sea de gran importancia el tema que hemos desarrollado. Gracias, chicos, y pasen feliz día. Ha sido un gusto de estar con ustedes.